Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo aquí con el juego World to the West y vamos a continuar. Y en el vídeo anterior no me di cuenta de que hay un camino que nos permite cumplir esta misión que vemos aquí, la del punto verde. Un camino estrecho por el que podemos ir a cumplir la misión y se me pasó desapercibido y por eso estaba tan atascado. Sin embargo, bueno, por lo menos he conseguido en el vídeo anterior unos cuantos artefactos, que ya tenemos 9. Y ya pues eso ya lo tengo hecho, por lo menos, al menos. No fue del todo el episodio perdido, ni mucho menos. Así que vamos a volver con Lumina, que es el único personaje que puede estar aquí. No hay otro que pueda llegar a este punto de momento. Y la verdad es que yo creo que va a ser el personaje que tenga que resolver esta misión. Tiene toda la pinta, el viento está en contra, por eso voy tan lento. Bueno, entonces vamos a ir de nuevo por aquí, pero esta vez vamos a ir por otro camino que me pasó desapercibido en el vídeo anterior. Bueno, mono, qué mala leche. Y el camino es por aquí. La verdad es que no está tan oculto, es increíble que no me diera cuenta. Pero por aquí podemos ir sin problemas. Y podremos hacer esta misión. También se ve que el nivel está preparado para que venga Teri, porque hay criaturas que las puede hipnotizar, pero podemos ir con Lumina también sin problemas. Bueno, aquí un tótem donde podemos guardar el progreso. Y por aquí pues podríamos hipnotizar a estas criaturas, pero con Teri desde luego, con Lumina no podemos. Pues venga, vamos a empezar a hacer la misión porque por aquí, espérate un momento, por aquí es donde he venido, ¿no? Lo digo porque tengo que estar al loro de conseguir el máximo de artefactos posibles. Bueno, pues venga, vamos a empezar la misión. Entraremos dentro de la fortaleza esta. Bueno. Y vemos aquí que hay piedras. Estos enemigos me los puedo cargar con este personaje. Aunque hay que esquivar un poquito. Uy, uy. A ver, en principio voy a ignorarlos porque de poco me sirve matarlos. No vale para nada. Y vamos a ver cómo es el nivel. Por aquí podemos avanzar. Se ve que aquí Teri también debería venir, a lo mejor. Eso pinta mal. Porque Teri, en principio, no podemos hacer que venga. Espero que no la necesitemos, porque si no estamos de nuevo atascados. No sé yo si puedo subirme. Sí, me puedo subir a estas piedras. La verdad es que no tiene mucho sentido. La verdad. Y por aquí abajo también podemos venir. Y aquí ya no hay salida, ¿no? Hay un cofre. Casi no lo había visto. Menos mal que me ha salido lo del botón rojo, porque si no, ni le doy. Espero que podamos avanzar con Lumina, porque Teri aquí en principio no sé cómo traerla, ¿eh? Bueno, también hay agujeros para Naus. Esto, uf, no pinta nada bien, ¿eh? Ay, vale, ya sé por dónde tenemos que venir, vale. Hay que venir por aquí. Vale, pues sí, había que subirse encima de las piedras, efectivamente. Aunque también podemos subirnos por aquí, ¿eh? ¿O no? Bueno, un segundo. ¿Y si en lugar de comerme tanto la olla? A ver, por aquí. ¿Lo puedo dejar caer? Sí, yo creo que más rápido, no hace falta. Por aquí mismo podemos empezar ya. Uy, es difícil porque con la perspectiva es complicado apuntar bien, ¿ves? Fallo bastante. Pero se puede, ¿eh? Poder, se puede. Esta es la que más me cuesta. No, no lo entiendo. Debería caer encima. Vaya, pues qué bien, ¿no? Poco desesperante este puzzle. No debería obsesionarme. A lo mejor tendría que intentarlo de otra manera. Es que aquí no parece que llegue. No sé qué ocurre. Bueno.
Pues voy a cortarlo a ver si lo consigo sin fuera de cámara. Bueno, basta que corte el vídeo para que me salga la primera. Ya estoy aquí donde quería llegar, esta zona a través de las piedras estas altas. Y aquí hay un montón de enemigos que voy a pasar tres pueblos de ellos. Seguimos avanzando. Y por aquí retrocedemos. Así que no nos interesa, vamos a ir por aquí. Hay un nuevo tótem, cojonudo. Y no vamos a dejar caer por aquí. Y de momento Lumina se las está valiendo muy bien, ¿eh? Por aquí podríamos también cruzar, ¿eh? Si queremos. De momento vamos a intentar ir por aquí. Por aquí esta zona es para Teri. Mal rollo me da ver esto porque voy a tener que ir a buscarla. Ya lo veo, lo estoy viendo ya. Pero bueno, vamos a esperar. Por aquí también podríamos venir, aunque es para retroceder. Por aquí podemos venir. Vale, cojonudo. No, no llegamos, ¿eh? Vale, aquí sí, esto son interruptores, de acuerdo. Hay que activar los interruptores estos. Aquí tenemos otro. Me voy a tener que quitarme a este soldado de encima. A ver si le puedo matar. Fuera. Hala, no te va a molestar a otro. Y a ver. Me lo he cargado. Bueno, quería darle al interruptor, pero bueno. Ha sido ya ahí. Uy, uy, uy. Voy a tener que cargar a este también, ¿no? Vale, fuera. Madre mía, qué máquina soy, ¿eh? Estamos a distinta altura. Vale. Entonces hay que buscar otra manera de darle. Hay que subir un poco de altura. Pero no me imagino cómo. Creo que ya lo tengo. Podríamos subir. A ver desde aquí. Creo que sí, es desde aquí. Ay, casi me caigo, madre mía. Le da el botón que no toca. Creo que desde aquí va bien. No sé si le hemos dado. Creo que no, hay que seguir intentándolo. No sé si es que la bola llega un momento en el que deja de avanzar. No lo sé. Está topándose con el muro. A ver si lo consigo fuera de cámaras. Como de costumbre siempre lo hago. Pues tiene toda la pinta de que vamos a necesitar la ayuda de Teri para activar este interruptor, porque no hay manera de activarlo. Aunque por aquí todavía podemos seguir avanzando. Por aquí creo que podemos seguir avanzando. A ver si me cargo a este. En teoría por aquí podemos ir. No sé, no lo veo muy claro, ¿eh? No parece que haya ángulo. No, tampoco podemos avanzar. Bueno, pues parece, tiene toda la pinta que vamos a necesitar por lo menos la ayuda de Teri para completar este nivel. Así que vamos a ir a por ella y sé cómo traerla para aquí porque fuera de cámara se ha averiguado una manera. Así que vamos a buscar a Teri. Iremos a ver dónde está ella. Vale, pues ahora estamos justo pues donde tenemos que ir hacia, justo donde quería. Vamos a domesticar el gorila y resulta que el gorila lo podemos montar. Es una cosa pues que he averiguado ahora hace un momento mientras no grababa. Uy, a ver si me quito a este de en medio. Vale, ¿y qué ocurre? Pues que con este gorila o mono o lo que sea podemos trepar. Así que ahora sí que podemos ir a donde queramos. Bueno, ¿era por aquí? Sí, efectivamente era por aquí. Bueno, vamos a ir con el gorila menos. ¿Qué más da? Aunque ahora ya... Pues sí, seguimos con él. No me lo creo. Normalmente cuando cambiamos de zona
pues lo perdemos. A lo mejor lo vamos a necesitar, quién sabe. Bueno, voy más protegido con él, ¿no? Vale, ¿y ahora dónde estoy, tío? Porque... Vale, ya... Esta habitación no me acuerdo mucho. Vamos a mirarla detenidamente porque a lo mejor podemos conseguir... La verdad es que la Teri con este gorila es invencible, ¿eh? ¡Oy, oy, 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 oy! Vale, por aquí ya conseguimos... Sí, por aquí ya conseguimos un artefacto. Así que podemos irnos. Ahora me he acordado. Vamos a ir por aquí mismo. Qué pasada esto de poder ir con un... montados encima del mono. Este juego no para de sorprenderme, la verdad. A pesar de las dificultades que encuentro, que forman parte del juego al fin y al cabo, pues me da muchas satisfacciones. Ahora, pues vendremos por aquí. Ya por fin he encontrado la manera de que avance Teri. Y además el gorila, pues mientras no nos lo maten, lo tenemos aquí para siempre. Por cierto, aquí podríamos intentar conseguir el artefacto. Pues se podría intentar, ¿eh? No sé yo si lo conseguiremos. ¿Estas piedras? No, no las rompe el gorila. Uy, espera que no lo pierda. No, no lo he perdido. A ver, ahora podríamos subir por aquí. Y ahora podríamos venir por aquí. Fíjate, qué pasada. Pues sí, esto, este artefacto tiene toda la pinta de que lo tiene que recoger Teri con el mono. Y ahora... ahora sí que va a ser complicado. Ostras, pero vaya. No sé qué hacer, ¿eh? Bueno, espérate que ya la he liado. No sé qué hacer. Bueno, sí que sé qué hacer. Es que soy un poco tontito, ¿eh? Vamos a dejar aquí a, al gorila. Y vamos a ir sin él. Y ahora vendré a por él. Uy, 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 uy. Nos están dando mierda. Uf. ¿Y dónde me han dejado ahora, tío? Bueno, pues voy a tener que ir a buscar otra vez al gorila. Pues sí, pero lo voy a hacer fuera de cámara porque ese artefacto tiene que ser mío. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo y voy a intentar cruzar esto, aunque no sé cómo. Así poquito a poco parece que funciona bien. Uy, uy, uy. Parecía que funcionaba bien. Vamos. Ahora, con un poquito de calma. Vale, ya lo tenemos. Otro artefacto más. Lo malo es que he tenido que sacrificar al mono. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ahora no lo voy a necesitar. Así que si acaso volveré a por él. Pero de momento vamos a ir así sin su ayuda. Ya tenemos otro artefacto. Creo que necesito 15 para abrir el portal del vídeo anterior. Así que me faltan 5 más. Sí, y bueno, pues de momento no sé dónde conseguir más, porque hay dos que tengo localizados, pero están con una puerta cerrada, no sé cómo se abrirá esa puerta, ya más adelante supongo que se podrá, y no sé si, ya no me acuerdo si había alguno más por ahí que no podía coger, creo que dos, por lo menos tengo dos memorizados que están bajo una puerta. Bueno, aquí vamos a necesitar a uno de estos bichos. Uy, uy, uy. Vamos a montar encima de él. A ver si me dejan en paz. Tiene muy poca vida este bicho, ¿eh? Me encantan los reflejos del agua, ¿eh? Están muy bonitos. Cuidadito, cuidadito. Creo que no nos atacan, ¿eh? Cuando vamos montados en este bicho, creo que no nos atacan. Bueno, voy a bajar a ver si consigo bajar. Vamos, vamos, vamos. Uy. Tengo que correr porque si no me matan. Vale, checkpoint. Perfecto. Ya hemos conseguido llegar con Teri aquí a la fortaleza. Y ahora veremos a ver. Porque necesitamos
que Teri suba arriba, lo cual no va a ser fácil. Tendrá que buscarse otro camino distinto a Lumina. Y no sé cuál, porque no hay ninguno. Vamos a tener que buscarle un camino alternativo a Lumina. O sea, a Teri. A lo mejor es que aquí es imposible llegar con el gorila, porque hemos tenido que cruzar el agua con... Por cierto, aquí Naus espero no tener que necesitarlo, porque... Madre mía, vale, ya sé por dónde. Por aquí. De momento por aquí. De momento por aquí y ahora hay agüita, ¿no? Ah, vale. Resuelto. Ya está. Asunto resuelto. Y ahora podemos venir. Creo que mejor tenemos que venir por aquí porque ya hemos llegado donde está Lumina. Estaba aquí ella. Vale. Pero era aquí, ¿no? Sí, aquí está Lumina. Y ahí está el interruptor. Vamos a intentar esquivar a estos bichos. Y ahora vamos a domesticar a este. Y de momento, por ejemplo, podemos venir para acá, aunque no sirve de mucho, ¿no? Vamos a bajar a ver qué hay aquí. Por aquí, esta zona es nueva. Hay otro interruptor. Uy, 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 ¿eh? ¿Qué es esto? Que hay un muro ahí, ¿eh? No hagas trampas. Ahí no sé cómo subir, ¿eh? Desde luego ahí no sé cómo subir. Y aquí está... Ah, vale. Sí, aquí está Lumina. Vale, vale. Bueno, pues vamos a cambiar un momento a Lumina. Porque aquí hay un interruptor que a lo mejor Lumina puede activarlo, ¿no? O estará a distinta altura. Primero vamos a comprobar si está a la misma... Está a distinta altura, hay que darle más elevado. O hay que subir ahí. Entonces, en todo caso, haría falta Lord Clonington. O yo qué sé. Al final van a tener que venir todos, ya verás. Ya lo estoy viendo. Bueno, pues volveremos con... Vamos a volver con Teri, que al fin y al cabo la hemos traído para activar uno de los interruptores. Que por lo menos uno sí que vamos a poder activar. Aquí con el gorila podría trepar, pero claro... A ver, ¿estos bichos los puedo domesticar? ¿Los puedo domesticar? No, los puedo atontar. Son los únicos que no se pueden domesticar. No, no los puedo domesticar. ¿Y por aquí a dónde voy? Aquí ya habíamos estado, ¿no? Sí, por aquí ya estuvimos jugando, vale. Bueno, pues venga, no me voy a perder más el tiempo. Y vamos a ir a activar el interruptor. Y por lo menos también hay otro camino por el cual puede... Por cierto, aquí puede venir... Sí, aquí también hay otro interruptor. Que tiene toda la pinta que tiene que ser para... Uf. Madre mía, ahí cómo llegamos, tío. Esto es más jodido de lo que me pensaba, ¿eh? Ostras, Pedrín. Bueno, aquí podemos activar este por lo menos. ¿O no? Wow, wow, wow. ¿Puedo bajar aquí? Sí. Vale, activamos este interruptor. Ya tenemos por lo menos activado otro. Y por aquí podemos seguir con Teri. No sé dónde iremos, la verdad. Pero podemos ir por aquí. Aquí nos conduce a otro camino. Veremos a ver. A ver por dónde vamos. No creo que muy lejos, la verdad. Tengo la intuición de que esto se va... Va a estar aquí cerrado. Pero bueno, seguro que hay una puerta por aquí. Ya me lo estoy temiendo. Wow, plano se aleja. Pasada. Pues más o menos lo que he dicho, ¿no? Ya hasta aquí hemos llegado, se acabó. Esto conecta con otro sitio. Aquí podríamos utilizar a Lumina para ir hacia el otro lado.
Y por aquí... Bueno, pues esto abre un nuevo camino que nos aleja de las misiones. No veo mucha necesidad de venir por aquí, la verdad. Podríamos ir, desde luego, pero no sé qué hacer. Hombre, realmente es un rodeo. Podemos ir, ¿me entiendes? Porque se... no nos aleja de la misión realmente. Si lo vemos, si lo pensamos bien, si lo pensamos bien, no nos aleja, porque también se puede, podemos ir por aquí. Así que vamos a intentar a ver hasta dónde llegamos. Por aquí ya. Nanai. Bueno, aquí supongo que habrá que coger este chisme. Y no sé. A ver, por aquí abajo. Es que quiero explorarlo todo muy bien. Porque no quiero dejarme ni un solo artefacto, ¿eh? Lo vamos a necesitar todos. Creo que por aquí al fin y al cabo no vamos a ningún lado. Bueno. Y ahora es que no sé dónde ir, ¿eh? Parece que no vamos a ir muy lejos, ¿eh? A ver, este sí. Por aquí nos elevamos. Bueno, un nuevo tótem. Y ahora, ¿cuál es el siguiente? Pues ninguno, porque ya hasta aquí hemos llegado. No me lo creo. Pues sí. De aquí ya no pasamos. De hecho, el tótem puede que esté para decir, mira, chico, da media vuelta, que aquí ya no tienes nada que hacer. Pues no, la verdad que con Terry aquí poca cosa, ¿eh? Poquita cosa. Aquí arriba no podemos subir, necesitaríamos un gorila. Y no veo ninguno por aquí. Pero con este podemos ir hasta aquí. Mira. Con este podemos ir hasta aquí. Mira. No. No, no. Pero podemos ir para otro lado, ¿no? Entonces. Si no podemos venir para acá. Para acá sí, ¿no? Sí. Muy bien. Poquito a poco vamos sacándole el sistema. Vale, pues ahora imagino que con este hay que ir por aquí, ¿no? Más o menos voy siguiendo un poco el orden. Y con este vamos a ir otra vez para acá haciendo zigzag. No sé si he avanzado realmente, voy a dar una vuelta a lo tonto. Por aquí subimos. Parece que no quiere subir, ¿eh? Subimos uno, pero no más de uno. Uf. Entonces, ¿para dónde tiramos? Para allá, ¿no? A ver, para acá, a ver dónde vamos. Ni idea. No parece haber otra de estas. Vaya, hombre. Bueno, he vuelto a subir. Estoy aquí otra vez arriba, que me había caído. A ver si por aquí ahora podemos ir. Tiene toda la pinta, efectivamente era por aquí. Y ahora, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que estoy yendo hacia donde no quería ir, tío. Bueno, pero más vale esto que nada. Sí, bueno, el caso es que aquí no me interesaba venir, quería ir para el otro lado. Claro. Espérate que por aquí podemos ir, ¿eh? No, no te des por vencido. Vale, sí. Ahora simplemente por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Rosetas o algo, ¿no? Vale, esto nos conduce hacia el norte. Tampoco es el camino que me interesa. Cachilamar. Está claro que por aquí no me puedo dejar caer, ¿no? Pero tiene que haber alguna manera de ir para allá, digo yo. Me pregunto si llegaremos. Es que ahora para volver telita, ¿sabes? A ver, tengo que retroceder hasta aquí, no pasa nada. Vale, pues vamos a intentar. Seguro que no puedo, es que ya lo estoy viendo. Vamos a intentar con este rábano llegar. Imposible, está súper lejos. Sí, uff, si se llega es por los pelos, ¿eh? Uf, voy a intentarlo de nuevo.
Vale, sí se puede llegar, pero vamos a ver hasta dónde llegaremos ahora, porque creo que aquí ya he estado de todas maneras, ¿no? Sí, es que no he descubierto nada nuevo, aquí ya habíamos estado. Joder. O sea que... Nanay. No se puede ir para la derecha, ¿no? Vamos a ver, porque a lo mejor no es tan complicado, ¿no? ¿Qué problema encontramos? Uy, otra vez me he caído, cachilamada. Bueno, pues vamos a coger este rábano y vamos a tirar para acá. Yo creo que llego. No lo había intentado antes, sí. Vale, pues al final va a haber manera de lograrlo. Me he soltado demasiado pronto. Vamos a hacerlo de nuevo. Venga. Vamos que nos vamos, que lo hemos conseguido. Seguimos camino a la misión. Exitosamente. Bueno, nueva zona. Con Terry. La única que ha conseguido llegar hasta aquí. ¿Y qué te parece? Pues que se acabó. Aquí no hay nada que hacer. Venga ya, chaval. Aquí sin duda necesitamos a... O bien a Naus con la dinamita o bien a Lord Clonington. Así que yo creo que Lord Clo yo creo que Naus. Naus es mejor. Pues vamos a tener que traer al resto de la compañía. No sé cómo, pero vamos a tener que traerlos. Bueno, pues vamos a llevar a Naus hacia la fortaleza. Vamos a ir llevando al resto de los compañeros a donde están las chicas. Y parece que no es muy difícil llevar a Naus para allá. Lo que pasa es que no lo había hecho hasta ahora porque tampoco le había dado demasiado necesidad. Porque como no conseguía entrar dentro de la fortaleza, pues para qué lo iba a llevar, ¿no? Porque de hecho, pues lo que hace Naus tampoco es muy, muy útil. Así que no lo veía muy necesario. Vemos que tiene su camino para llegar. Se busca la vida a su manera. Como siempre, busca siempre un camino bastante distinto al resto de compañeros. Veremos a ver si por aquí también consigue avanzar tan fácilmente. Uy, el viento, qué asco, ¿eh? Vale. Aquí había que dar un pequeño rodeo. Bueno, parece que va a poder. Quizás haya que traer a Terry. Puede que sí, que necesite la ayuda de Terry. Porque... Uf, madre mía, el viento que me echa para atrás, ¿eh? Increíble. Por aquí. A ver si hay alguna madriguera o algo. Bueno, realmente no hará falta, ¿eh? Pues aquí hay escaleras. Y podemos seguir avanzando sin problemas. Perfecto. Vale, pues ya casi lo tenemos. Y el que faltaría sería Lord Clonington, que también sería importante que viniera. Madre mía, el viento que me echa hasta para atrás, tío. Dios mío. Qué asco. No sé para qué coño lo han puesto, tío. Es muy molesto. Venga, vamos, vamos. A ver, por aquí no debería tener problema. Bueno, es que sí, porque hay aquí una madriguera. Ningún problema. ¡Hija! Y de hecho me puedo meter bajo tierra, si quiero. Vale, pues uno que ya casi ha llegado y luego habría que ir a por Lord Clonington. Bueno, pues realmente con Naus podemos ir haciendo alguna cosilla para que vaya colaborando en los puzzles de aquí de la fortaleza, porque... Espérate un momento, porque he cantado victoria demasiado pronto. ¿Ahora qué? Friend. Oh. Ok, he hecho un pequeño corte, pero ya no me acordaba de que Naus tiene un poder para ir por encima del agua. Parece mentira, es que son tantas cosas las que tienen los personajes. Así que ningún problema. Naus ya lo tenemos aquí. Vamos a seguir. Ya no me acordaba del poder de que tenía para ir por encima del agua. Bueno, pues vamos a ver, porque ahora sí que hay que buscar alguna ruta alternativa para Naus. Mira, aquí hay una madriguera
que nos conduce aquí arriba. De hecho, hemos grabado, aunque... Pues fíjate, podía utilizar un truquito si quisiera, pero bueno, no voy a ser tan tramposo. Si hemos grabado ahí en el tótem, me puedo teletransportar, pero bueno. Tiene que haber otra manera. Pues no, ¿eh? No la hay. Bueno, no me lo puedo creer, pero voy a tener que hacer la artimaña sucia de cargar. Pues creo que sí, es un bug del juego, ¿eh? De todas maneras. Porque no debería permitirme. Pero bueno, vamos a explorar un poquito a ver si veo la manera legal, entre comillas, de subir. Aquí no hay madrigueras. La única que hay es esa. Puede que sea una mala... Pues como una mala de... Una mala decisión de diseño. Pero no me lo puedo creer. Tiene que haber alguna manera. No puede ser tan guarro el juego. Por aquí hemos ido. Pues sí, la verdad que ya... No sé si se me está pasando por alto algo. No sé si habrá algún rábano o algo. Pues no. Bueno, pues... Voy a usar la artimaña. Espero que funcione de todas maneras. Sí que va a funcionar. Ahora apareceremos aquí arriba. Esto es un fallo. Esto no debería dejarme el juego porque realmente aquí arriba no he llegado. Pero bueno. Si el juego tiene este fallito, vamos a aprovecharnos de él, ¿no? Y aquí hay una madriguera. Pero claro que tampoco... Ah, vale, podemos cavar. Ya no me acordaba. No, no podemos cavar. Ah, sí, sí podemos. A ver, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Vale, pues ya tenemos otro interruptor encendido. Uno menos. Y el último creo que va a ser con la ayuda de Lord Clonington. Vale, creo que falta uno para encender. Así que vamos a ir a buscar a Lord Clonington. Vamos a ir a por el señor Lord Clonington y lo traeremos para acá. Vamos a por él, que no sé dónde narices lo tenemos. Está aquí en el quinto pino, que estuvimos explorando todo el juego cuando estaba atascado. Y bueno, a ver, ¿cuál es el tótem más cercano? Pues aquí, justo igual que Naus, desde el mismo punto tenemos que retomar. Bueno, pues yo creo que irá bien, ¿no? Vamos a ver. Por aquí. ¿Puede subir? Demasiado alto, vale. Buscaremos otro camino para subir. Pues puede que no sea tan fácil, ¿eh? Con Lord Clonington. Pero hay que encontrar una manera de llegar. Vamos a ver por aquí arriba. Pues por aquí me parece a mí que no. Pero por ahí al fondo sí. Vale, vamos a tener que hacer un pequeño rodeo, ¿vale? Por lo que veo. Tucu, 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 tucu. Toma, vaya barrigazo, ¿eh? Este ataque es de pressing cash, creo, de marinero tarugo. Por aquí trepamos, vale. Muy bien, pues ahora sí. Vamos a ir por aquí. Bien, está el freno, Macareno. Toma, barrigazo. Y ahora... Madre mía. Pero por aquí no es, chico. Por aquí no... Espérate, sí, por aquí, ¿eh? Por aquí llegamos, ¿no? Toma. Sí, por aquí deberíamos llegar. Mira, 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 mira. Toma. Uy. Sí. Perfecto. Very good fandango. Y no creo que encuentre problemas tampoco por aquí, porque con la habilidad que tiene de trepar, debería lograrlo. Espero. Yo creo que sí, ¿no? Ahora por aquí vamos. Cada uno tiene su caminito. Es increíble este juego, la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿eh? Porque no sé, no había jugado nada parecido. Es bastante distinto a todo lo que he jugado hasta ahora. Por cierto, a mí me deja un punto de vida. No sé con qué personaje se puede coger. Supongo que con Lumina, ¿no? Creo que sí, con Lumina tendría que haberlo conseguido. Pues como digo, este juego me está sorprendiendo gratamente, ¿eh? Porque pasarse los niveles
con cuatro personajes distintos, cada uno de una manera diferente, ¿sabes? Es como pasarse el juego cuatro veces. En este punto del juego, sí. La verdad. Cada uno tiene que pasárselo con sus habilidades. Vamos a atajar por aquí. Bueno, uf. El viento este me tiene ya hasta la mismísima. Trinidad. Vamos y... No me ha frenado. Mira, mira qué poco corre, ¿eh? Contraviento. Bueno, pues venga, ya casi lo tenemos. Mira, mira qué poco corre, ¿eh? Con el viento en contra. No corre, tío. Jesus. Vamos que nos vamos. ¿Por aquí qué? No me digas, no me digas que aquí no pasamos, chico. Pues no. No, por aquí no pasamos. ¿De verdad? I can't believe it. Vamos a ver si puedo por aquí trepar y hacer un pequeño rodeo, pero lo veo muy chungo, ¿eh? Yo creo que es imposible. Espérate, sí, 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 sí se puede, ¿eh? Por el mapa da la sensación de que sí se puede. Sí se puede, vale. Vamos a dejar este atontado, asunsao. Sí se puede, por aquí podemos. Este es el... ¿ves? Es lo que estaba comentando hace un momento, tío, que... Me sorprende mucho en este juego que cada personaje pues tenga que buscarse la vida para avanzar de una manera distinta. Es como cuatro juegos en uno. Por el mismo escenario, resuelto de cuatro formas distintas con las habilidades de cada personaje. Aquí casi se cae con lo gordo que está. Bueno, y aquí sí que sé por dónde ir. Como no puede nadar, pero sí puede ir por este escalar por aquí. Aquí puede venir. No sé si por aquí también vino Terry, ya ni me acuerdo. No, Terry fue con Terry domesticamos un bicho del agua. Aunque también podríamos haber ido ahí con el gorila. Pero bueno. Bueno, pues ya tenemos aquí al Don Clonington. A ver si llegamos donde está con sus compañeros. Por aquí podemos subir, ¿no? Effective Wonder. Aquí vamos a intentar esquivar a los enemigos. Bueno, 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 bueno. Y vamos a activar el último interruptor con Lord Clonington. ¡Dang! Creo que es el último, ¿eh? ¿Será el último o no? Bueno, pues sea el último o no lo sea, vamos a dejar el vídeo aquí. Y ya continuaremos en el vídeo que viene. Aunque creo que la puerta se ha quedado abierta casi a 100%. Y bueno, si te ha gustado dale a like, por favor, gracias. Y hasta el próximo vídeo de World to the West. Bye, bye.